Amigo televidente, ¿qué tal? Tengo en su programa Una Entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las escrituras. Y además se encuentra en el capítulo 10 de San Mateo, del verso 26 al 42. San Mateo, capítulo 10, del verso 26 al 42. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que los, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera pues que, que me confiese delante de los hombres, yo también los confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negara delante de, las, de los hombres, yo también los negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he, ven, no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a madre o padre más que a mí, no es digno de mí. El que a mí a, ama a mi hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí. De mí la hallará. El que a vosotros recibe a mí, recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aleluya, amén. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Padre, gracias te damos nuevamente por este privilegio, esta oportunidad que tú nos das de estar aquí sentado, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre. Sé tú glorificado, Padre amado, Señor. Cada palabra, cada consejería, Señor, que demos, Señor, sea para edificación de tu pueblo, de tu iglesia, de los miembros, Señor, de este cuerpo que eres tú, Señor. Bendice, Señor, cada televidente, cada oyente, cada persona que se está conectando en esta hora, Señor. Te pedimos tus más ricas bendiciones. Que tú sigas abriendo la ventana de los cielos, Señor, guardando las entradas, las salidas, Señor, para poder estar atentos, Señor, a lo que tú no quieres decir, Jehová. En el nombre de Jesús oramos. Amén, y amén. Amén, amén, amén. De nuevo con su programa, una entrevista con Dios. Es para mí un placer un placer privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Amén. Dios le bendiga nuevamente por aquí esta servidora, Albania Heredia. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante. El tema central que tenemos es: ¿A quién se debe temer? Oiga bien, ¿a quién se debe temer? ¿Al rey de este mundo o al verdadero Dios y rey de todo el universo? ¿A quién se debe temer? ¿Al rey de este mundo o al verdadero Dios y rey de todo el universo? Tenemos unas cuantas preguntas y también unas cartas que nos han llegado. Así que vamos a mirar y a contestar eh, sobre la pregunta. Y el tema central, lo primero sobre el tema, ¿a quién se debe temer, al rey de este mundo o al verdadero Dios y al rey del universo? Como dice el rey de este mundo, ¿quién creen ustedes que es el rey de este mundo? Amén. Bendiciones a hermanos por esta pregunta que hace la persona que nos ha hecho esta, esta pregunta. Muy importante entender que el rey o el dios de este, de este, de este siglo, de este mundo o cosmo, como dice la palabra de Dios, que es este mismo mundo, es el, el mismo Satanás, porque vemos que está escrito con letra minúscula que se, se refiere al dios de este siglo, al dios de este mundo, al dios de, 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 esta, de, este, de este que está en la tierra, haciendo estrago, destruyendo y haciendo de todo. Ahora el Dios Todopoderoso eh, es el Dios que lo puede todo y que tiene control sobre todo. Otra de las cosas, la pregunta es, ¿a quién debe temerle? La palabra de Dios lo dice claramente aquí, que leímos le dimos lectura capítulo 10 de San Mateo, pero más claro dice Ezequiel capítulo 18 versículo 4, que toda alma es mía, dice Jehová Dios de los ejércitos. El que pecare morirá. Al que hay que temerle y temer, en esto se refiere a reverencia a Dios, a, 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 a ser justo. Hacer transparente delante de Dios. A Él se sea que temer. Al Dios de los cielos, no al Dios de esta tierra. Amén. Aleluya. Amén. Sí, también. De igual manera, pues tenemos que temer y tener esa reverencia a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es el principio y el fin de todas las cosas creadas. Él es el único que tenemos que temerle porque eres es que es dueño de nuestra vida, de nuestra alma. Y ya como nosotros como creyentes, pues tenemos deberes que tenemos que hacer según las escrituras y nos dice la Palabra del Señor en el libro de Romanos 12 que no podemos conformarnos a este mundo sino que se, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta cuando nos sometemos a Dios obedecemos sus escrituras pues ya sabemos que tenemos que temer a nuestro Señor Jesucristo que dio la vida por cada uno de nosotros el Dios de este siglo el cual ha entenebrecido la vista y pone ciego a las personas y no nos deja escuchar la palabra pues a ese hay que aprender a reprenderlo para que no tome puesto en nuestra vida y no enseñe entonces nosotros tener una devoción por nuestro Señor Jesucristo Amén. Amén, gracias tenemos otra pregunta de un joven él quiere saber si estas enfermedades que están surgiendo últimamente si vienen de Dios o vienen del diablo y porque la gente Está con ese pánico a qué se debe, si es una enfermedad que a través de los siglos, dice él, han venido esas enfermedades, ¿por qué la gente hoy en día tiene ese pánico hoy más que nunca? ¿De dónde viene? ¿De Dios o de Satanás? Amén. Pues, eh, como dice las escrituras, todo lo que está aquí se tiene que establecer. Y como dice que vendrán peste, pestilencia, todo está escrito. Pero nosotros, dice las escrituras, por falta de conocimiento, mi pueblo pedece. Por eso vemos que las personas. Cuando pasan situaciones como esta, buscan al Señor, se aferran a Dios, claman al Señor y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que todo es permisible por Dios para que nosotros nos levantemos y confiemos y creamos en Él. Los que están confiados en Dios no están en pánico, están creyéndole al Señor, que todo está escrito, que esto se está predicando, se ha hablado a través del profeta, de profetas, de hombres de Dios, de mujeres de Dios que Dios usa para advertir. Es una alerta. Dios ha estado con su trompeta diciéndole al pueblo que vengan a nuestro Señor Jesús, porque estos son solamente principios de dolores de partos, como da, HABLA las escrituras. Imagínense usted que se pre ha predicado de la gran tribulación, se está predicando del rapto de Cristo, de todas estas cosas. Van a venir. Entonces, son solamente dolores de parto para que las personas camiente y vengan en verdad al Señor, así que eh, es permitido por Dios. Amén, bendiciones. Uh, creo que sí, es muy importante poder eh, entender, eh, nos damos cuenta, eh, alguno, una pregunta o, que hace el pastor o que le hicieron en la carta es, ¿por qué hay tanto miedo, por qué hay tanto temor? Porque nos damos cuenta en cómo estamos nosotros delante de Dios. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Y cuando sabemos que no estamos bien delante de Dios, tememos. Tenemos miedo, nos entra pánico, nos entra todo, o sea, eh, mucho miedo porque ¿qué va a ser de nosotros? Pero el que tiene la paz, el que tiene a Dios en su corazón, no, no está pensando todo esto. Sabemos, y muy importante entender esto, cuando se habla de epidemia, se está hablando de una enfermedad interna de un país, pero ahora están, están diciendo lo que es pandemia. Pandemia significa que es en todos los lugares del mundo. Ahora bien, hay que ver que sí. Es un llamado que Dios está haciendo a todas las naciones para que se cuenta que la cura, la sanidad lo tiene solamente Dios. Cierto, Dios ha dejado a los, me, los médicos en esta tierra para que para, les ha dejado sabiduría para encontrar la medicina, pero la mejor medicina se llama Je, Jehová Dios de los ejércitos. Mm. Es en, a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Es la medicina que te, todo, todo ser humano debe tener. ¿Por qué? Porque no habrá ni, ni enfermedad, no habrá nada. ¿Por qué? Porque Dios... Cuida de cada uno de sus hijos. Muy importante entender por qué se teme, porque nos damos cuenta que es muchas, no solamente en esta nación, en todas las naciones del mundo se, se está temiendo. Muchas personas ahora buscan de Dios cuando ven una situación de esta. ¿Por qué? Porque ahora si nos damos cuenta hay un cuidado en todos los hospitales, en las casas, en los, en los lugares uh -huh. públicos. Todo se está cuidando. Pero quiero decirte que cuando Dios dice que permite que pasen esto? ¿Quién le dice a Dios que pare esto? Solamente que nos humillemos. Dios espera de cada una de las naciones, espera a cada uno de los gobiernos humillarse delante de Dios, pedirle misericordia, que su gracia, que su amor venga hacia nosotros y se detenga su misericordia. Que venga la misericordia, pero se detenga toda esta clase de enfermedad, porque nos damos cuenta ahora, es mucha, las personas que están inquietas, están desesperadas, eh, sienten mucho, mucho... A, mucho miedo, mucho temor, ¿por qué razón? por lo mismo, porque el, el que debería estar alumbrando debería estar alumbrando nuestro corazón, se llama Jehová Dios de los ejércitos, uh -huh. hay que humillarse delante de Dios, reconocer que Dios tiene control está en esas enfermedades que se pueden para nosotros los seres humanos, que es imposible, que vemos nosotros ahora mucha situación, muchas personas están muriendo, muchas están contagiando con esa enfermedad, pero gloria a Dios Dios tiene control no hay que, creo, tener miedo a lo que esto está. Sí hay que tener precaución, muy importante hay que tener precaución. Pero el miedo se le teme solamente a Dios, porque a Dios es el que da la vida y quita la vida. Aleluya. Amén. Amén, gracias hermanas sí, y hermanos. Querido joven, bueno, la palabra de Dios es clara y es específica. El temor que la persona tiene hoy en día es porque no temen a Dios. El miedo que la persona tiene es porque tiene miedo de morir, o sea, por la cosa física solamente física solamente. Dios ha venido hablando y revelando. Por mí mismo Dios me ha dado visiones y yo le he explicado, entiende, De que guarden comida, de que guarden algo en alimentos, que se cuiden, que vienen estas cosas. Por, por algunos cuantos años hemos estado hablando de estas cosas. Pero la gente no hace caso, se burla. Pero ahora Dios le permite estas cosas. Por eso el tema central que el Señor me dio para, esta, para esta, este programa y la pregunta suya, mire bien, ¿a quién se debe temer? A Rey. ¿Sabe por qué? ¿De dónde viene coronavirus? ¿Sabe de dónde viene? ¿Y por qué viene? Viene porque eh, se forma como si fuera una corona. Por pu las la puntillas que tiene, entiende Cuando entra. Entonces, basado a eso, le pusieron como si fuera corona. Mm. Anteriormente se llamaba, ¿entiende? Eh, COVID-19. Pero encontramos ahora que se ha propagado mundialmente. Entonces, una corona. Entonces ¿de, ¿de dónde proviene? Ahí esa es su pregunta. La gente teme más a la corona humana, a la corona del diablo, y no a la corona del rey, rey de rey y señor de señores. Dios es el que tiene el control y el verdadero rey es Dios. Entonces, a eso debería temer y no se le teme a él, sino se le teme a estas cosas. Y eso, que se le teme a estas cosas por, por la vida física, cuando lo deben preocuparse más por el alma. Porque la Biblia dice que, vamos a leerlo, que es muy importante en Ezequiel. En el capítulo eh, 18 del versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. el... El, el que pecare, esa morirá. Sí, el alma que pecare morirá. Entonces, la gente debe preocuparse más por el alma, ¿entiendes? Entonces, ¿a quién se debe temer? Vamos entonces otra vez aquí, al versículo 28, ese capítulo 10 de San Mateo, para que miremos a quién se debe temer. Así que no, no, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y los que o, oís al oído, proclamarlo desde las azoteas Y no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no puede matar Temen más bien aquel Que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno ¿Ve? Entonces la gente se preocupa más por la cosa del cuerpo Entonces Eso es lo que Satanás presenta, el cuerpo Pues ustedes ven como la gente se preocupa por la cosa del mundo ¿entiende? Esa es la cosa del mundo Pero ¿por qué no con la vida espiritual? ¿Por qué no temen a Dios? Cuando Dios prohíbe No te, no te adaptes al mundo Vamos a leerlo, en 1 Juan capítulo 2 del versículo 15 al 17, para que te des cuenta que la gente se preocupa por las cosas del mundo. Uh -huh. Y el mundo pasa con su deseo. Pero lo que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿a ¿quién temer? Al verdadero Dios, al rey de reyes. Le damos esa cita. Primera de Juan. Primera Juan 2, del 15 al 17. No me dice el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todos los que hay en el, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta, querido joven? O sea, tememos a las cosas del mundo porque nos gusta el mundo y queremos practicar las cosas del mundo. Uh -huh. Entonces esas cosas solamente es para el cuerpo. Por este cuerpo vas a destruir qué del alma, sí, qué del alma. Entonces ahí que entra que Dios permite, sí, querido joven. Dios permite esto, es el dedo de Dios. ¿sabe por qué es el dedo de Dios? Porque afecta al mundo entero, afecta a niños, afecta a jóvenes, adultos, ancianos y todo el mundo, raza, color, no importa de dónde, afecta a todos. Es el dedo de Dios para llamar la atención. No porque Dios quiere destruir, sino porque ve, ahora mismo, como el mundo dice? ¿Cómo, ¿Cómo el hombre dice? Guarda los alimentos, todo va subiendo, todo, pero ya Dios ha venido diciendo esa cosa. Y ahora porque viene esto que se le llama, entiende, las coronas. Él es bien, el rey. ¿sabes? Satanás es rey de este mundo. Leamos 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Él es el Dios de este mundo. Entonces Dios lo usa a él para abrirte los ojos para que venga Dios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted ve. Entonces, ¿por qué tienen ese pánico? Porque no le ha resplandido la, la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás lo ha engañado. Lo ciega para que no vean la luz de Cristo. les mete la idea en la mente, le mete la idea en el corazón y le mete la idea en el cuerpo para que las personas se olviden de Dios y maldigan a Dios. Mm. Y es ahí donde la gente está perdiendo su conocimiento por no someterse a lo que Dios dice. Si Dios te dice no haga esta cosa, apártate del pecado, apártate. Pero ahora mira bien, mira el otro punto. Dios nos manda a nosotros, ¿qué dice Pablo? Saludaos con ósculo santo. ¿Qué está haciendo esta corona de virus? ¿Qué está haciendo? ¿Qué dicen los hombres? Que mate a tu hermano que lo que, que le dé solamente así, ¿eh? y que te vea que le lavando, ¿sabes? preocupación. Eso no es cuando la vida me amada, a mí. ¿tú ves? El que tiene a Cristo misina, el que tiene la sangre de Cristo, Santo, nada aleluya. viene. Realmente. Ve por qué bueno temer a Dios. Aleluya. Él dice en el capítulo 11 de San Mateo, ¿entiendes? De San Juan, <laughs> yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, Aleluya. aunque esté muerto, vivirá. ¿Eh? ¿Por Dios. qué tener pánico? ¿Por qué tener miedo, querido joven? El punto es que el hombre sigue al hombre. Y el hombre está siendo usado por Satanás. Entonces está siguiendo la, la, la influencia de este mundo. Pero terminando tu pregunta, leamos a lo que dice Santiago, capítulo 4 y verso 4. Tú ves, por eso el hombre está enemigo del mundo. Aleluya. Pero se hace amigo del mundo y se, y se hace enemigo de Dios. Santo Dios. O oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que las amistades del mundo es enem enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Tú ves? El que se hace amigo del mundo, y que practica las cosas del mundo y que conforme al mundo es enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, entonces esa cosa le, la, la, le viene. Sí. Entonces esa cosa lo coge. Solamente los que son amigos de Dios, Dios lo preserva. Aleluya. Tú le puedes meter al mismo infierno y no te hace nada porque tú estás protegido por Dios. Mm. Pero el que se hace amigo del mundo, no, es enemigo de Dios. Uh -huh. y, le, y, y, y el mundo lo va a creer, el mundo pasa con su deseo. ¿tú ves? Así que no practica las cosas del mundo que Dios, joven. Y Dios sí lo permitió con ese fin de llamar a la atención como una campana, como una, como una trompeta, para que el hombre se aparte y vuelva a Dios. Eso lo hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Me entiendes? Uh -huh. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por el pecado, pero Dios le mandó primeramente. En tiempo de Noé, Dios le mandó también a Noé, predicando que iba a destruir el mundo, pero no querían coger. ¿Me entiendes? Entonces cuando el hombre habla, cuando Satanás habla, la gente le, le tiene miedo. ¿eh? A uh -huh. Dios no se le tiene miedo, a Dios se le teme. Y si tú le temes a Dios, entonces haz lo que Dios te dice. Obedece a Dios y verás que va a ser librado. Y verás que va a resucitar si tú mueres. Querido joven, gracias por tu pregunta. Pero sí, es el dedo de Dios para llamar la atención, para que la gente deje en el mundo y vengan a Jesucristo, que fue enviado por amor de Dios. Aleluya. Y ame a tu el Querido joven, yo no puedo callar, decirte esta cosa. Ve la diferencia. Dios te dice que tú lo abraces, que tú lo toques. El mundo te dice que no. ¿Sí? ¿A quién obedecer más? ¿Al mundo? O a Dios. Entonces, como no tenemos a Dios, pues entonces tenemos que ser así, de codo, de, de codo, ¿me entiendes? Y así. ¿eh? Entonces, ¿dónde está el verdadero amor? ¿Dónde está el amor? Para que te des cuenta. ¿Dónde está el amor de Dios? Que yo no puedo saludar a mi hermano. Porque esa cosa me, 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 me paniquea. Cuando el alma es lo más importante. Y la da a Dios. ¿Me das cuenta dónde está el problema? Dios te bendiga Dios te, y Dios te guarde. Pero teme a Dios y tú verás que tengo no a tener que temer a estas cosas Aleluya. que van a suceder. Gloria a Dios. Bien, tenemos otra pregunta. Esta, esta es de una señora. Ella quiere saber de qué manera ella puede corregir a su hijo hacia el temor de Dios. Ellos iban a la iglesia, ya los hijos están grandes. Yo sé que ya ellos quieren vivir el mundo. Ellos, dicen que quieren, eh, ellos quieren vivir al mundo porque en la iglesia lo, lo, lo opresionaron mucho, que le prohibieron tantas cosas que ahora ellos, ellos han visto que, que no ha visto que eso no era malo, que ahora ellos pueden disfrutar del mundo. Ella está bien preocupada. Porque ella dice que conoce la palabra, pero sabe la consecuencia de esta cosa. ¿Cómo yo puedo educarlo? Amén. Primeramente, eh, hermana, gracias eh, por tu pregunta y por, porque ayuda a muchas personas que ven este programa. Uh, ya que conoces de la palabra de Dios, creo que Dios nos enseña a nosotros cómo eh, poder instruir a nuestros hijos, cómo poder educarlos y disciplinarlos en el temor de Dios. Muy importante. Hay que disciplinar a nuestros hijos y, y, y darles la enseñanza que se necesitan cada día es siempre temiendo, te, temiendo a Dios, muy importante, ¿por qué? Porque Él es, él es el que nos da la sabiduría a nosotros para poder corregir, para poder instruir a nuestros hijos, nosotros somos los maestros de nuestros hijos, nosotros tenemos que tener el ejemplo, tenemos que estar firmes, tenemos que tener nosotros una palabra cada día, a, aún viendo las cosas muy diferentes, ¿por qué? Porque somos el ejemplo, somos, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos vida, tenemos aliento, tenemos esperanza, si es que Cristo vive en, en cada uno de nuestras vidas. Muy importante porque no podemos dar lo que no tenemos. Muy importante, Madre, necesitas una respuesta, necesitas ayuda. Ayuda está del cielo, es orarle, eh, traerle toda, todo cansancio, toda carga a Él. Él es el que nos va a hacer dar el descanso, pero ¿cómo podemos hacer? No podemos ver nosotros la, la manera que entramos en miedo a... De, viendo los hijos cómo se desvían de la verdad, sino siempre mantener la verdad y que la verdad, el que va a ser todo va a ser Dios mismo, es el que va a encargarse a los hijos, pero es necesario que nosotros vengamos, que nos mantengamos orando, glorificando el nombre de Dios. Las cosas que cuando mencionas en tu carta que vieron muchas cosas en la iglesia que ahora dicen que ellos, para ellos no, no está mal, creo que eso es una excusa porque el que le sirve a Dios... Pase lo que pase, lo que le hayan hecho le sirve al Dios Todopoderoso. Se mantiene uno firme y digan, o vea las cosas uno, porque dice claramente en el, el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Hay que tener los ojos puestos en Jesús todo el tiempo. No podemos verlo cuando vemos la gloria de Dios, no podemos tener la vista a, a Dios, los ojos eh, puestos en Cristo Jesús, cuando vemos la abundancia, cuando vemos el, eh, todo lo que está eh, marchando bien en nuestra familia, en, con nuestros hijos. Nuestros ojos tienen que estar puestos siempre en Jesús, porque Él es el autor de la vida, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos guía toda verdad, Él es el camino, Él es la, la resurrección. Así que hermana y, y, y madre. No, no entre nada de miedo en, en tu corazón, en tu mente, sino que clámale a Dios que te dé la sabiduría para poder instruir a tus hijos. Muy importante, porque los hijos, los jóvenes, aún de 15 a 21 años, es una etapa donde ellos, una edad que hay que entenderlos, hay que, hay que instruirlos. Pero, ¿cómo podemos instruir? Nosotros tenemos que pedirle a Dios. Él es el que nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para que podamos nosotros llevar a nuestros hijos y no esperarlos. No, no gritales, no pensamos muchas veces que educar a nuestro hijo es castigarlo y, y el castigo se pasa y el otro día es igual Sino que hay, que hay que disciplinarlo y es muy importante entender Que la disciplina como Dios lo dice en el, en el libro de Hebreos 12 Del 4 en adelante que Dios nos disciplina por amor Porque nos ama a nosotros y nos disciplina por amor Y no, quiere que nosotros estemos en el camino correcto Así tiene que disciplinar a sus hijos en amor de quién? de Dios Dios le ben te bendiga. Amén, Madre. Y sí, también aportando, la palabra del Señor dice que cuando uno instruye al niño en su camino, aunque fuere viejo, no se apartará de él. Sabemos que eh, el Dios de este siglo quiere enseñar a, a las personas para que escojan el camino de él. Pero Dios, este, que es misericordioso y bueno eh, y oye los clamores de una madre, yo sé que él va a contestar. Cada una de tus peticiones, si tú te deleitas en Él, dice la palabra, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Él te va a dar esa paz para que tú puedas entender y clamar al Señor y te dé esa sabiduría y ese amor para que pueda esperar en el Señor. Sabemos que el mundo pasa y su deseo, por el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú crees en el Señor Jesús, pues tú sabes que está mal. ¿Por qué? Porque eh, no podemos estar en dos aguas. Y Dios dice que tenemos que negarnos del todo, tomar su cruz y seguir a Jesucristo. Pero en este mundo que vivimos, por eso vemos muchas personas que viven un evangelio de doble vida, que quieren estar con el mundo y con las cosas de Dios. Porque seguir a Cristo cuesta, cuesta, cuesta a la familia, cuesta a la trabajo, cuesta todo. Y muchas personas no quieren someterse, no quieren obedecer. Y si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que someternos. Deja a, tu, a tus hijos, ora por él. Y Dios, si tiene que castigarlo, porque la palabra misma dice que si uno no obedece, pues Dios no castiga, como el Padre que ama, dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien ama. Así que te solamente espera en el Señor, háblale en amor, instruyelo con la palabra como lo ha hecho, y Dios se encargará. Amén. Amén, gracias hermana, gracias varón. Querida hermana, el momento clave tuyo es orar. Ese es el primer factor. Porque si te pone a desesperar y a mirar la condición de tu hijo, no va a poder ayudarle Oye bien, Satanás es tan astuto que él te quita aquí, te pone otra vez aquí. ¿Por qué? Porque quiere otra cosa. ¿Sí? Porque él no quiere a tu hijo. No. Él quiere todo alejarlo de Dios. Uh -huh. Entonces, para desesperarte a ti, para que tú también dejes de ir a la iglesia y dejes de enseñar la palabra de Dios, tú ves, usa a él, porque no es él que está hablando, que está prohibiendo, porque es quien prohíbe la palabra de Dios quien dice que esto no se debe hacer. Bien, pero entonces la juventud de hoy en día le está llamando la atención el mundo. ya para Dios que el mundo pasa con sus deseos, uh -huh. pero lo que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces su deber primeramente, querida hermana, es clamar a Dios. Vamos a ver lo que dice Jeremías, capítulo 33, del 1 en adelante, del 1 al 5 más o menos. Y otro busca Ezequiel 33 del 1 al 5 también, para que vemos las la, la dos facetas de cómo hacer un atalaya y de cómo clamar. Vino mi palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando a él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para amarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Eh? Punto clave es clamar a Dios. No importa lo demás. Lo primero de usted es clamar. Clamar a Dios. Y Él le enseña cosas que usted no conoce. Porque Satanás engaña. Satanás ciega el entendimiento. Para que usted no vea las cosas de Dios. Mm. Y le mete la idea como de su hijo. Le mete los pensamientos para hablar, a usted porque no es, no es su hijo. Lo que está diciendo no es su hijo. Esas no, no son palabras de su hijo. ¿sí? Es palabra del enemigo. Para desesperarla a usted y para confundirla para que también lo de. Ahora entremos a Ezequiel 33 del 1 en adelante. 23, Gloria al Señor. Dice su palabra a mí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se eh, apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Ve, es mm -hmm. el mensaje. Primeramente es clamar a Dios. Aleluya. Su llamado, que hay, de hermana, es meterse con Dios en ayuno y oración, tener una relación con Dios para que Dios le diga la cosa. Y en segundo es amonetar. ¿sí? Tiene que dar las palabras tal como Dios se las da. Si no quiere obedecer, que no, no obedezca, pero diga la palabra a sí mismo. Porque usted es responsable, ¿entiende? Si no le dice el mensaje. Si quiere seguir su padre, se va a perder, no importa, pero usted cumplió con su deber. Pero como si usted tiene el Espíritu Santo, la persona de tal manera va a recapacitar, ¿sí? Pero si usted no le dice, no va a recapacitar. Si lo deja quieto, que haga su cosa que quiere, Satanás entonces lo enreda. Y usted se va a preocupar mucho por ver la condición, porque siempre uno sufre. Uh -huh. Pero en este caso es darle el mensaje. Dice que si viene al impío, si viene la espada, y yo tenemos la espada, ¿qué que es son la espada? La violencia, la rebeldía, la desobediencia, las enfermedades. Esas son espadas de Dios. ¿Sí? Uh -huh. Pues por eso, como atalaya, ¿eh? como hombres y mujeres de Dios, querida hermana, usted tiene que darle el mensaje a su hijo. Quiera o no lo quiera. Y bendecirlo y reprender la maldad. me bien, te ve. te tiene que reprenderlo. Pero tiene que orar. Y encomendarlos a en las manos de Dios. ¿Me entiendes? Y la última cita que hay de Mala, porque usted está preguntando cómo puede educarlo, Eso es a través de la palabra, pero usted no puede preocuparse. Leamos a Salmo 37, del 1 al 5. te ve. Recuerde, porque el plan de Satanás, ¿cuál es? Poner a usted precipitada para que usted deje de educar a Dios. Y para que se puedan buscar entonces consejeros, psiquiatras, psicólogos y todo el mundo y, y, y van a olvidarse de Dios, ese es el plan de Satanás Amén No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Porque como hierba serán pronto cortados Y como la hierba verde se secarán Confía en Jehová y haz el bien Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No te precipites ya. Encomienda a Jehová tu camino. él. Ahora, este es para la que la de tu corazón. Métete con Dios. No te diciendo, oh, que me hizo mal. No, no, no. Métete con Dios. Aleluya. Confía en el Señor. Y Él se va a encargar de tu hijo. Pero tienes que molestarlo cuando vea el mal. ¿Te Tienes que dejar de saber. No puede callar. Pero tampoco te dejes chantajear por él. Porque no es él. Recuerda, es el mismo Satanás para quitarte el gozo. Dice que muchos van a protestar de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Y eso es lo que está pasando con muchísimos hermanos y hermanas de la iglesia y de los hijos. entiendes? Que están escuchando doctrinas de demonio y por eso están apartando de las cosas de Dios. Pero tú di el mensaje. Lo tuyo solamente es cumplir con Dios. Lo demás Dios se va a encargar. Dios te guarde. Te bendiga, querida hermana. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. En esta hora quiero pedir, Señor, por esta hermana. Mira la condición de su hijo. Y así, Señor, cuántas más madres están sufriendo por la condición de sus hijos. Mi Dios, ten misericordia. Clamamos por ellos. Ayúdale. Abre sus ojos, Señor. Déjale ver qué son las influencias satánicas para desviarlo de la verdad. También te pido por este joven, Señor, que hace la pregunta sobre las cosas de, de las enfermedades de este mundo. Sé con él, ayúdale. Déjale ver que sí, que el dedo tuyo está pendiente por el amor tuyo, porque tú lo haces por tu amor, para reprender, oh Dios, para abrir los ojos. Señor, nosotros estamos clamando que haga una obra especial en cada persona que están pasando por dificultades, que están pasando por lucha. Ayúdanos a temerte a ti. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad, en otra palabra. Hacer lo que tú dices, aunque no nos guste, Señor. Aunque nos cueste o nos, o nos duela, Señor. Pero, Señor, al final será de regocijo, será de bendición. Tú dices, Señor, en tu palabra, que la disciplina al principio es soma de castigo y de, y de dolor, pero que al fin produce gozo y paz. Por eso, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes delante de ti, Señor. A no cambiar, a no variar. Por eso, Señor, cuida a estas personas, cuida a estos hogares y ten piedad de este mundo que se pierde, Señor. Abre sus ojos a nuestros gobiernos y déjale ver, Señor, que el dedo tuyo está presente. Porque quieren que ellos sean convertidos, que vuelvan a ti que tengan temor hacia ti, Señor, que a tu palabra, que se aparten de este mundo y de sus deseos, y de la vanagloria de todos los pecados que tú prohíbes, Señor. Trae misericordia por favor de tu Hijo, y apiárate, Señor, de estas personas que aún desconocen la verdad. Pero aviva tu pueblo, y aviva tu iglesia en medio de tu tiempo y dala a conocer, Señor. Que vean que sólo tú tienes la solución a todos los problemas. Que solo tú puedes volver el corazón de los hijos a los padres. Y el corazón de los padres a los hijos. Que solo tú puedes volver, Señor, la unidad matrimonial. Que solo tú puedes volver el corazón hacia ti, Señor. Por eso quita esta venda y esta ceguera espiritual. Con el fuego abrazador de tu Santo Espíritu. Dejando libre a todas estas personas que claman y piden la oración. Bendice los hogares y bendice nuestras naciones. Dios. Es en el nombre de Jesús. Aleluya. Es en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Por favor, Señor, escúchalo. Te ruego. Nosotros clamamos por tu misericordia y por tu bondad sobre estas personas, todos los seres humanos, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Bien, queridos hermanos, ustedes tienen cada uno 15 minutos para traer un mensaje, como el Señor se lo indique. Pueden hacer cualquier duda, puede comenzar. Amén, gloria a Dios. Yeah. Es una bendición eh, poder eh, leer la palabra de sí, Dios sí, y atesorar claro. la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque es algo que glorifica el nombre de Dios, algo que eh, tenemos una esperanza en alguien, en quien nos va a salvar, en quien nos va a levantar, en quien nos va a cambiar, quien nos va a transformar, quien puede hacer algo en nuestras vidas. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amigos televidentes, es muy importante poder nosotros tener un momento, tener un tiempo, tener eh, un espacio con Dios, porque necesitamos, realmente necesitamos de Dios. Y sin Dios nosotros no somos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Y sin Dios no tenemos vida. Muy importante. Hemos dado lectura al capítulo uh, 10 de, de Mateo. Nos damos cuenta que ahí, ahí nos dice claramente nuestro Señor Jesús hablando de que nosotros tenemos un valor en la presencia en las manos de Dios y muchos de los seres humanos aún servidores de Dios sienten que no tienen un valor delante de Dios. Y dice que delante de Dios tenemos un valor, tenemos un precio, que somos joya preciosa, tenemos que somos algo no imp solo importante, somos joya preciosa delante de Dios. Muy importante, amigo televidente, ¿por qué traemos la palabra de Dios? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué hablamos de Dios? Porque es que en Él hay esperanza. Hay esperanza en su Hijo amado Jesús, que nos ha prometido que volverá a llevarnos de, de, de estas situaciones, de estos problemas, de estos caos, de, estos, de toda esta situación. Y lo que relata también la palabra de Dios en el capítulo 24 de San Mateo, que van a venir muchas cosas que van a acontecer, pero Dios no quiere que pasemos nosotros. Dios quiere salvarnos, quiere movernos de, de este lugar al cielo. Dice en el libro el capítulo de San Juan 14 que está preparando morada Dios para nosotros. Su Hijo vendrá a llevarnos a ese lugar que Él quiere que estemos nosotros. Hagamos un momento de, de tiempo, pensemos un momento, ¿qué será de mi vida? De, de aquí al final de este año, ¿qué será de mi vida el día de mañana? ¿Qué será de mi vida el día de dentro de un mes? Hay que pensar: a veces nosotros estamos más preocupados por lo que vamos a comer mañana que preocuparnos de qué lo que, qué, qué, cómo yo voy a estar. Muy importante, por eso decía: tome un momento. Hay que tomar un momento delan, delante de Dios y hacerse la pregunta y, de, y hacerle la pregunta a Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Señor, para poder yo encontrar esa paz? Porque el mundo está en una situación, en un miedo, en un caos fuerte ahora, solamente con un, un, un anuncio de una enfermedad. Y nos damos cuenta que ricos, pobres, negros, blancos, diferentes colores, estamos en el temor, estamos con ese miedo. Pero ¿por qué? Porque se, tenemos en nuestro corazón vacío, tenemos nuestra alma que no sabe dónde va a ir a parar, no sabemos dónde nosotros vamos a estar. Pero se predica la palabra de Dios porque esto da vida. Esto, aunque estemos muertos, tendremos vida con Cristo Jesús. Por eso hago la invitación a cada uno de los que están viendo este programa. Tomemos un momento, un tiempo, un minuto, dos minutos, preguntarle a Dios qué debo de hacer yo. ¿Cómo está mi vida delante de ti, Dios? Porque a veces hacemos preguntas al vecino, a, a una mujer, a un caballero. Preguntamos, ¿cómo me ves a mí? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo, ¿Cómo me puedes identificar? ¿O en qué nivel me colocas a mí? Estamos preocupados en esto. Cuando debemos de preocuparnos, al preguntarle al dador de la vida, que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Pues, meditemos un momento, porque aquí en el cap capítulo 10, que le dimos eh, lectura, Claramente dice en el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, más al, no, al que no puede matar, teme más bien aquel que puede destruir el alma, el cuerpo en el infierno. ¿Te das cuenta? ¿Alguna vez te has hecho una pregunta? ¿Dónde irá mi cuerpo? ¿Dónde irá mi alma? ¿Qué será de mí de aquí a 5 o 10 años si yo dejo de existir en esta tierra? No hago este llamado sino estoy hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que nos da vida, amigos televidente. La situación que estemos pasando tenemos vida, tenemos esperanza, porque hasta eso se ha perdido en esta tierra. Hemos perdido esperanza, ya no tenemos esperanza en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en todo no tenemos esperanza. Nos, nos sentimos con mucho temor, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque no, no está la vida, el que nos ha dado vida no está en nuestra vida. Y es muy importante que, que esté Jesús de Nazaret en la vida de cada uno de los televidentes, cada uno de, del mundo entero. ¿Por qué? Porque con un propósito, a un plan perfecto, divino de Dios, nos ha hecho Él a imagen y semejanza de Él. Pero no lo entendemos porque nos, este mundo nos llama, este mundo nos jala, este mundo nos está consumiendo en diferente forma, y nos damos cuenta que estamos alejándonos de Dios, estamos alejados de Dios, y Dios dice que nos acerquemos a Él, que lo busquemos a Él, que ahí hay paz, que ahí hay agua, que hay pan, que hay vida, lo que necesita el ser humano, pero no estoy hablando de, de lo literal, estoy hablando de lo espiritual, porque sí, cuántas personas no experimentan por mucho tiempo la paz, muchos están pasando una situación, Está en un problema, está en, en una herida, en, en, en alguien que los haya traicionado y están todavía pensando de 5, 10, 20, quizá 30 años con, el, con, con esa traición todavía en la mente y no dejan que el alma pueda adorar a Dios. Muy importante, Dios busca un corazón con humillado dice, y que Él no lo rechaza, sino que Él lo llama y le da vida y le, le cambia, lo transforma. Solamente Dios lo puede hacer. No hay otro lugar, no podemos ir a diferentes lugares a buscar que, que encontremos nosotros que necesitamos. El ser humano necesita la paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y muy importante al versículo que dice en Filipenses 4:7, muy importante que Él dice que guarda nuestros pensamientos, guarda nuestro corazón en las manos de su Hijo amado Jesús. Te das cuenta que hay riqueza. Hay vida, hay alimento acá en la palabra de Dios, pero es necesario que nosotros como seres humanos tenemos que dar el paso de fe, tenemos que creer que necesitamos de alguien y solamente en Cristo Jesús. Piensa un momento, amigo televidente, ¿qué será de ti mañana, dos años, tres años? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿A dónde irás? ¿Quién te guardará? Recuerda eso, piénsalo. Y da el paso de fe a Cristo Jesús. Traiga tu vida, que Cristo Jesús te dará las experiencias que todavía no lo has tenido. Muy importante, porque Él es la vida, la resurrección, el camino. Y sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada, en ningún lugar podemos ir. Solamente en Cristo Jesús, que nos va a llevar al Padre, porque Él es el camino. Él es la verdad y la resurrección. Bendiciones. Gloria al Señor, que bueno es Dios. Sigamos glorificando su nombre y exaltándolo en esta hora. Damos honra a Dios porque solamente Él la merece. Bendito es el Señor. Queremos continuar con este mensaje que está en Mateo 10, versículo 34. En adelante dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su Padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suera, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Oh Padre, qué buena es tu palabra, entenderla, Señor. Esto quiere decir, amados eh, televidentes que están escuchando, que... Todo lo que estamos pasando es porque es permitido de parte del Señor. Vemos cómo está la familia hoy en día, el deterioro que hay, el desbarajuste que hay, el descontrol que hay familiar. Por tanto, las personas no tienen a Jesucristo. Cuando las personas tienen a Jesucristo en su vida, la vida ya es diferente. Viven en una vida de paz, en una vida diferente, que no tiene terror. A lo que está pasando en el mundo, sino que confía en el Señor. Por eso, muy importante, como dice el, el tema, ¿a quién se debe temer? El principio de toda sabiduría es temer a Jehová. Si venimos a Jehová, al Dios de los ejércitos, al Dios de, este, de nuestro corazones, pues Él te va a mantener en completa paz. Él va a cuidar de ti y los tuyos. Vemos aquí que Jesús es causa de división. ¿Cuántas personas no rechazan a un evangélico, a un hijo de Dios, por tener la verdad? En este tiempo que vivimos, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Por tanto, Dios quiere que nosotros le sigamos a Él, que seamos verdaderos discípulos, verdaderos adoradores que están buscando al Padre en espíritu y verdad. Dios quiere que tu alma se salva. Nosotros ya hemos creído, confiamos. Como dice el apóstol Pablo, el vivir para nosotros tiene que ser Cristo. Y el morir ganancia. Si estamos en Cristo, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No podemos temer a lo que puede hacer el hombre, pero temerle a Dios, ese es, porque tu alma depende de Dios. En Cristo Jesús vamos a poder encontrar esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento, vamos a encontrar el verdadero camino que es a la eternidad. Y nadie viene al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo. Por eso se está predicando. Todas las personas que no tienen a Jesucristo o que dicen tenerla tienen que dar fruto de arrepentimiento. tiene que haber un verdadero encuentro que su vida dé fruto agradable para el Señor. Los enemigos de aquí dicen que serán la misma casa se van a levantar aún dentro de tu casa, pero eso no puede impedirte, porque el plan de Satanás es que las personas se levanten, pero si tú entiendes que tu lucha no es con carne ni sangre, sino con principado, entonces tú no vas a mirar a tus enemigos, sino que tú lo vas a bendecir, aún vas a bendecir a tus enemigos como dice las escrituras, porque las personas que se levantan contra ti, de ti, no es por ti, sino por lo que Dios ha depositado en ti, que es el Espíritu Santo de Dios, y al tú tener el Espíritu Santo de Dios y tener a Jesús en tu corazón, eso causa división, eso causa disensión, problemas a los que no tienen a Cristo Jesús, pero tu problema, tú 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 tienes que ser la luz en este mundo, tenemos que ser la luz y la sal de mundo y representar a nuestro Señor Jesucristo. Quiero también leerle mis amados hermanos lo que dice el libro de Lucas Dice eh, Lucas capítulo 12, 49, dice, Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero decir si ya se ha encendido? De un mismo bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sí, no disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, de la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suera contra su suera y la nuera contra su suera. En lo espiritual podemos entender. Estos principios que Dios nos está hablando. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos dé esa llenura para poder entender que Él nos está hablando a través de las Escrituras. Por eso usted debe ver tantas cosas en este mundo. Dios en verdad mandó a su Hijo y Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Todo lo que está pasando es permisible por parte de Dios para que la humanidad venga el arrepentimiento para que la tierra se salve para que haya personas redimidas por la sangre de Jesucristo el cual Dios mandó a su hijo verdad por nuestros pecados qué bueno es el señor que ha perdonado nuestro pecado yo tenemos vida en Cristo Jesús hoy podemos decir heme aquí envíame a mí señor cuesta claro que sí pero seguir al señor es lo mejor que te puede pasar te estamos diciendo en este programa que tú que está mirando, tiene la oportunidad hoy de aceptar al Señor Jesús. Si no han aceptado, pues hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, que no tomemos estas pestes y estas cosas para alejarnos, no, de buscar ahora más al Señor, de encerrarnos más con Dios, hacer ayuno, oración, amar, bendecir, no alejarnos, no, eso es lo que quiere el enemigo. Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que busquemos, ¿verdad?, lo que está en las Escrituras, siendo obediente a ella, sometiéndonos, siendo humilde de corazón para poder encontrar favor y gracia, tenemos que hacer lo que dice las Escrituras, en verdad que hoy Dios nos está dando una alerta nuevamente con estos virus y estas enfermedades y estas pestes y estas cosas que han pasado y seguirán pasando aún peores. Es solo principio de dolor de parto, como se ha predicado y siempre se menciona. Imagínense usted la gran tribulación. No queremos estar en ese lugar. Por eso los hijos de Dios tienen que estar en paz, tienen que estar confiados, creyéndole al Dios de, de usted, que usted ha aceptado en su corazón, no al Dios de este siglo, porque nosotros somos extranjeros, nosotros somos ciudadanos del reino, colaboradores con Cristo Jesús. Nosotros no somos de esta tierra. Pero tenemos que estar en el espíritu para poder entender las cosas espirituales, porque solamente se van a discernir espiritualmente. Cuando usted tiene una relación con Dios, cuando usted busca a Dios de todo corazón, de día, de noche, a toda hora, usted está conectado, usted tiene esa comunión con su Padre, no solamente es una religión. Esto no es acerca de religión, es acerca de una relación con su Padre. Es negarse a uno mismo y seguir a nuestro Señor Jesús, para poder encontrar paz, y descanso, y tener temor al Señor, te va a dar todas las bendiciones, que Él no ha dicho, a través de los tiempos, creen en el Señor Jesucristo, será salvo, y encontrará, la verdadera eh, felicidad, que es Cristo Jesús, así que recuerda, Jesús vino, para darte vida, y vida en abundancia, hasta que el mensaje, Dios te bendiga. Amén, Señor, amigos televidentes, estamos llegando al final, del programa, pero es muy importante, ¿A quién tú debes temer? Al principio de nuestra lectura, ¿entiendes? Vimos ahí en Mateo 10, si tú no estabas presente, en Mateo 10, del versículo 26 al 42, léelo en tu casa. Y Dios te dice a quién debes temer. Y te pone dos ejemplos. Si solamente hay que te puede matar el cuerpo, ¿entiendes? Porque eso es cosa física. Por eso, por eso hay médicos, por eso hay medicina, ¿entiendes? Para curar de una herida y todo, que hacer el cuerpo, pero qué el alma, ningún médico, ninguna medicina ha podido bregar con el alma. Tú ves que también bregar con el corazón, vean con la mente, vean con el cuerpo, pero no bregan con el alma. Mm. El único que tiene, el único que tiene Aleluya. poder y autoridad sobre el alma es el que la hizo, es Jehová Dios los ejércitos. Gloria a Dios. Y la que peca no es el cuerpo, la que peca es el alma. Oye, bien, entonces esa es la que tú tienes que, que, que cuidar. No es el cuerpo. El cuerpo pasa a ser el templo del Espíritu Santo cuando tú le das el alma al Señor, cuando tú te conviertes a Él, cuando tú vienes a Él. Entonces Él manda su espíritu para cubrir el cuerpo y tomarlo como templo para que el Satanás no te haga la practicar las cosas del mundo. ¿Te ves? Porque los deseos de la carne es cuando tú estás sujeto por tu espíritu a Satanás. Eso está en Gálatas, en el capítulo 5, de eso en adelante, que la carne y el espíritu pelean entre sí, para que uno no, quiere, no haga lo que quiere, ¿sí? Y lucha, son los deseos de la carne, por eso aquí en tu teme. Y tercer punto, el Señor dice, teme más aquel que además de coger el cuerpo y, y destrozarlo, lo mete los dos al infierno también el alma, el único es Dios. A un Satanás también va para el infierno, tú ves. Aún el mismo Satanás. A esta clase de infierno. Está el infierno que significa la tierra donde, donde cuando, cuando la persona muere le ponen allí seis pies sobre la tierra. Ese es un infierno porque no puede salir. ¿Eh? Está el otro infierno que se llama tártaro. ¿Entiendes? Tártaro. Y tártaro es, es Agüecar, es un hoyo. Y está Jergena. ¿Eh? Gergena, que es un lugar de tormenta basado al valle de Inón, donde se recogía toda la basura, como aquí entienden en las naciones, que se recogen toda la basura y después la echan al fuego. Y se ve como si fuera un lago de, de, de fuego. Esa es la parte. Dios tiene preparado un lago de fuego. Dice así en Apocalipsis, capítulo 22: Dios tiene un lago de fuego para echar a Satanás, a sus ángeles y a todos los que le siguen a él. Por eso Señor te dice, tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. No te adapte al mundo, aunque te guste el mundo, aunque la carne te llame la atención, rechaza esas cosas, porque lo que vale en ti es el alma. Y el alma que pecare, esa morirá. Mañana, oye bien, tú te puedes gozar ahora. Te puedes gozar ahora. Pero mañana tendrá un juicio. Oye bien, delante del trono de Dios eso está en Mateo, capítulo 25, de 31. De antes. Se van a poner a la izquierda y a la derecha. Habrá un juicio a quien Temer. ¿Tú eh? Gózate ahora. ¿eh? Y disfruta ahora. Pero mañana es que tú vas a darte cuenta si valía la pena el adaptarte a este mundo. Adártate a Dios. Aunque te traten lo que te traten, séle fiel a Dios. Sométete y no a los deseos de la carne. Porque el mundo pasa con sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién tú temes? ¿A quién se debe temer? ¿A quién se debe temer? Aleluya. Por eso no tengas preocupación. Porque te, te azota, porque tu padre tal vez te, 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 te regaña. Porque también en la escuela o en el trabajo te hacen la vida difícil. O porque a veces tienes problemas con el matrimonio. Con tu esposo o con tu esposa. O con tu madre, con tu hijo. Olvídate de esas cosas. Séle fiel a Dios. O también en la iglesia. Porque te hablan por la oreja. Y te están diciendo y se le Serle fiel a Dios solamente. Porque mañana va a ser gozo. Va a ser alegría. Va a ser paz. Y después tú mismo o tú misma vas a enseñar a otras personas que van a estar pasando porque tú estás pasando ahora. ¿Tú ves por qué? Entonces teme a Dios y no te vas a arrepentir. Temer significa someterme. Temer significa humillarme. Temer significa obediencia. Eso es temer. Y entonces se convierte en que En sabiduría. Dice que el temor a Dios es la mayor sabiduría. ¿Sabiduría por qué? Porque entonces te, te, te libra de, de la condenación del mundo. Es por eso, es por eso sabiduría. ¿tú es? Al tú obedecer a Dios, eres sabio. Pero cuando ve el peligro, tiene quien te libre de ese peligro. Aleluya. Cuando ve el hoyo, el Señor te levanta, te da alas para volar para que no entre al hoyo. ¿tú Dios. Pero si no teme a Dios y, y, y teme a este mundo, te vas a congraciar con el mundo. Y dice que te va a ser enemigo de Dios. Mejor sufre un ratito uh -huh. y dale gloria al Señor. Padre, gracias. Señor Por tu palabra. Ayúdanos a, a entenderla. Sí, padre. Y a temerte a ti, que es la mayor sabiduría. Uh -huh. Oh Dios. Aleluya. Al no vivir conforme a este mundo, sino conforme a tu espíritu. Andad por tu espíritu. Vivir por tu espíritu. Sí, Señor. Señor, oye nuestra oración. Yo estoy clamando por estos hogares. Estoy clamando por esta nación. Estoy clamando, Señor, por cada familia. Y aún por aquellas personas que están atadas, incluyendo jóvenes, Señor, que están atados, Señor, que están ciegos. Que el mundo, Señor, lo está llevando hacia la decadencia, la destrucción. Deténlo, Señor. Deténlo, Padre. Y tómalo por tu mano, por favor, en el nombre de Jesús. Y dale vida eterna. Desata toda atadura y quita toda ceguera espiritual Dios, sí, para que puedan detenerse, Señor. Te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando. En el glorioso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora y siempre. Amén, amén. Y amén. Hermano Jorge, eh, ora, Señor, cortamente, pidiéndole a la gente, entiende, que Dios le dé salvación. Amén, te damos gracias a Dios todo por Clamamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que tú derrames la salvación sobre cada vida, Señor, que en este momento ha reconocido, Señor, que necesita un Señor de Señores, un, alguien que le salve, alguien que el Señor restaure su vida, Señor. Es en tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermana pastora, ore a Dios por todas esas personas que están pasando por tormenta, especialmente por el pánico de, de, de las enfermedades, y que Dios pueda sanarlos y darle liberación. En el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, clamamos a ti. Dos o tres en tu nombre, Señor. Trae sanidad divina, Señor. Trae paz a los corazones. Padre de gloria, porque solamente en ti podemos encontrar descanso para nuestra alma. Bendice la familia, Señor, la fiera audiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes que están allí mismo, ahora mismo, miren bien. Pongan su mano donde está en la parte afectada. No importa la enfermedad que usted tenga. Ponga su mano ahora mismo allí. Aleluya. Señor, vengo a ti en el nombre de Jesús. Mira estas manos que están siendo puestas, Señor, en esta parte afectada. Sí, da la orden, Señor, Santo para que Dios. desaparezcan estas enfermedades de este cuerpo. Sí, Señor. Sánalo, Sánalo para la gloria de tu nombre. En el nombre de, en el de el Jesús. Nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. En Santo el nombre de, de Jesús. Sean sanos en el nombre de Jesús. Sí, señor, Jesús. El Señor lo sana, cada ustedes. Ahora mismo, el Señor está sanando a usted. Aleluya. Aleluya. Es en el nombre de Jesús. El aleluya, Señor le está sanando. Gloria, aleluya. Reciba la sanidad de parte de Dios. Santo Dios. Por la mano de Jesucristo, Ay, que también ha tocado su cuerpo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos la próxima semana. Con la ayuda del Señor, Señor. libertad que